Esta semana toca un capítulo distinto del Niño Cruza el Charco. Me pilláis trabajando, Caja Mágica, la Davis Cup, y no he tenido nada de tiempo para poder hablar con Miguel Ángel en toda la semana, desde el regreso de Londres, desde aquella charla con él. Lo único que hemos intercambiado son unos mensajes en los que me ha puesto este problema de matemáticas, que para mí es un auténtico galimatías, como si me lo escriben en jeroglífico. No entiendo absolutamente nada, de nada, de nada de lo que me pone. Si alguno me podéis echar un cable, me ha dicho que es algo de las ecuaciones de segundo grado y que ya me explicará. ¿Qué es el motivo? Pues me lo ha mandado porque dice que su profesor de álgebra, como ha sacado 10 en cada una de las pruebas y ha hecho, no sé si este examen o este ejercicio de una manera distinta, pues le ha dado un crédito extra. Está el tío encantado con las notas. La semana que viene, que habrá más tiempo, tendremos ya capítulos de verdad del Niño Cruza el Charco y volveremos a la normalidad. Ya sabéis, contárselo a vuestros amigos. Esto sí que no terminamos. La aventura está en marcha.